I haven't even noticed that many stories about it. This guy's good at it. Well, we have two disparate things to do. So check 1 2 1 2. Thank you.
the chairman. Yeah.
I
Thank you.
I
Estas son las tarjetas que uno siempre tiene que andar en la mano en Washington. Señor recién fotocopia. Él es el deputy director de la América Latina, ¿sí? De la región. Póngale un email a él, llámalo. Perfectamente, habla perfecto español. Buena gente, el señor. Ahora te toca a ti, ¿qué es? ¿Y ya estabas listo? Yo esa por último que me dijiste. Bajamos a todo está bien. Claro, pero los días cambiaron totalmente de... La sombra. Ahora sí, como siempre, más abajo. Copia con Hype. ¿Puedes leer la información? Eso. Okay. Oficina de Affairs del Cono Sur de Ecuador. Debe haber el oficial de la oficina del cono. Te dice, no hay presos políticos en Ecuador. Y en
la página 14 me dice Fernando Villavicencio. ¿Lo van a hacer? Es un Este señor también, Bruce, es buena gente. Yo voy a hablar desde acá, ¿no? Entonces, como vamos a hacer, ellos tienen la... Entonces, después de que los presenten, nos vamos a sentar nosotros en la primera fila y van a hablar desde el podio que tiene Farmer. Y después de que termine Javier, nos vamos a volver a sentar aquí y tú puedes hablar desde aquí. Si me pago el comentario, referencia para no olvidarme todo lo que tengo que decir. ¿Qué cosa? A bottle of water. Without whiskey or whiskey? That's... Yeah. Without you. So, as actual Fabiola, everyone knows about downstairs. O sea, ¿por qué le Fabiola hay que pasarse a la fila? Porque hay que... Porque van a tener la PowerPoints. Está bien conocida. La PowerPoint va a estar allá y ella va a ser la que va a cambiar los PowerPoints. Pero yo no puedo manejar el PowerPoint así de la velocidad. Sabes que nosotros estuvimos... Sí, eso es lo que quiero ver, ¿qué es lo que puedo usar? Y pidiendo al gobierno con un comunicado, el CPJ apoyó sí, tu caso, sí, obviamente. Sí, no, como sabes, no, pero como tenemos idea de la situación en Ecuador. ¿Cómo es empeorando o es una cosa así? No, empeorando. Deterioro marcado desde el 2007, ¿no? Muy marcado. Y el caso tuyo es un claro ejemplo de que esta ley, digamos, que ha sido de las más represivas que se han promulgado en América Latina en mucho tiempo, la forma que se va a usar, ¿no? Si este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y curiosamente ellos dicen que es una vergüenza, que la ley de comunidades, que puede ser la ley de comunidades. Sorry, in case you did not hear, if you do need interpretation equipment, just turn it on, do not change the frequency, the different channel. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the National Endowment for Democracy. I'm Mark Nelson. I'm Senior Director for the Center for International Media Assistance here at NED. We're delighted to welcome you this afternoon to this conversation about how a cartoonist became a national priority for the president in Ecuador. This event is a joint collaboration between CEMA and the National Endowment for Democracy, our Latin America and Caribbean team. And we also want to thank Freedom House, which was also helpful in getting this event on and inviting many of you to join us today. This topic is one of really deep concern for both CEMA and for Freedom House and the National Endowment for Democracy.
because of the, in particular, because of the notable deterioration in press freedom in recent years in Ecuador. In its most recent report on Ecuador just a few months ago, the International Press Institute found a pattern of verbal attacks by the government, the passage of unfavorable legislation, and acts of intimidation and physical violence in Ecuador. And in particular, a law that was passed last year, which basically made it possible for the government to censor all printed and digital media, was particularly worrisome. And after all this deterioration, the IPI said that this situation is not getting better, but worse. Another reason we decided to hold this event is to draw attention to the increasing importance of satire and humor in the emerging media landscape, not just in Ecuador, but across the world. Cartoons and satirical treatments of the news have always been an important force in revealing fundamental truths and engaging a wider public in political debates. And as we have seen in this country with the wide popularity of televised news and satire shows like The Daily Show and The Colbert Report, it brings a new generation of citizens into the political process. I'm very pleased to hear recently about a local high school that uses editorial cartoons to help teenagers learn how to evaluate political messages and better understand the news. That's a course that a certain president that we'll hear about today might have wanted to take when he was in high school. The panel today will be moderated by Fabiola Cordova. Fabiola is a senior program officer with NED's Latin America and Caribbean team, and she's been instrumental in bringing this event together. For those of you who are following on Twitter, please use the hashtag #CIMAEvents. It's listed on your program. So Fabiola, I turn it over to you. Thank you very much. Thank you very much, Mark, and welcome everyone to what I know will be a very engaging conversation on both Ecuador and freedom of expression issues. Let me take a few minutes to do a housekeeping items. Please make sure to silence your phones. If you need interpretation equipment, they're in the front. And please make sure to return it at the end of the event, or we might be chasing you to the metro. And also, if you turn it on, just turn it on. Do not change the frequency, as we discussed a moment ago, because then you will not be able to hear our interpreters. Now, let me introduce first Marta, who will be speaking first. Marta is a lifelong political and civil society activist. She has served in Congress and in the Constituent Assembly, and now is the executive director of a new initiative under the name of Fundación Milojas. Welcome, Marta. Thank you for joining us. And then next to her, Xavier Bonilla, also known as Bonil. He's the daily cartoonist for El Universo. He also publishes in many and several other media outlets in Ecuador and is part of the organization Cartooning for Peace. And then finally, but not least, Carlos Lauria, who is the Senior Americas Program Coordinator at the Committee to Protect Journalists and also serves as the spokesperson on press freedom issues. Thank you all for joining us today. Our speakers will be using PowerPoint presentations, so we'll be going to the front and welcome everyone. Marta, ¿tú te vas directo, eh? Ya sabes, te voy a... Bueno, muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, agradecer a CIMA, a NED y también a Freedom House por darnos la oportunidad de encontrarnos en este espacio discutiendo cómo un presidente, como un presidente de Ecuador, lo más importante para él es vital perseguir a un caricaturista. Y creo que esto solamente se puede entender, creo que se me fue, ahí estamos, esto solamente se puede entender en el marco de qué es lo que ha pasado en el Ecuador de los últimos años. La ley de comunicación, le decimos ahora la loca, ¿no? Se dice así, la loca, la ley orgánica de comunicación, la gente la conoce en el país como la loca. Perdón, se fue, creo que estoy aplastando esto muy duro, ¿no? Tuvo una historia sinuosa. La ley de comunicación es parte de todo este cuerpo de leyes de lo que supuestamente iba a ser la refundación del Ecuador, que hacía la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, cuando nos decían que iban a entrar
con este, las manos limpias, las mentes lúcidas y los corazones ardientes a solucionar una serie de problemas que había en el Ecuador. La ley debió haber sido dictada casi poco tiempo después de que se entró en vigencia la nueva Constitución y, sin embargo, tuvo un camino sinuoso. Se demoró 5 años hasta que él tuvo una mayoría absoluta y la pudo pasar como quiso, ¿no?, para poder introducir temas de manera no consultada ni concertada con la población. La última versión, la versión que al final se aprobó, tenía figuras surrealistas, como el linchamiento mediático y la creación de una superintendencia de información y comunicación, que es un organismo que tiene las facultades para controlar contenidos. De hecho, es una especie de tribunal ad hoc que juzga a la gente violando las normas que en otro país habría de debido proceso, ¿no? Y esto se hizo a base de una reflexión. Cuando empezó el correísmo había análisis sobre todo lo que estaba mal en todos los temas. Estamos hablando, perdón, creo que voy muy rápido con esto. Sí, tengo un problema de PowerPoint, discúlpenme. Y entonces hizo una evaluación de lo que había mal en el Ecuador. En todos los temas se hacía esto, en política, en justicia, se hacían diagnósticos y se decía que la prensa privada era excesivamente concentrada, que había conflictos de intereses, que había agendas ideológicas abiertas o solapadas, silencios oportunos, se invisibilizaban ciertos temas, y había una colonización creciente de los espacios mediáticos por los temas de farándula, etc. Y ese era el diagnóstico, y supuestamente el correísmo iba a solucionar esto. Pero justamente llegamos a estas nociones en cuando la medicina es peor que la enfermedad, ¿no? Esto está. Entonces, y la medicina fue generar normas imprecisas de aplicación arbitraria, injerencia en los contenidos y censura previa. Entonces, la palabra de fuerza de la comunicación era que, de la ley de comunicación, era que iba a pretender democratizar los medios de comunicación y que iba a generar medidas para controlar los excesos de los medios de comunicación mercantilistas. Entonces, y en esta agenda se hizo también una definición maniquea donde los medios de comunicación privados realmente eran los opositores del presidente. ¿Y qué es lo que se logró? ¿Se democratizó realmente la comunicación en el Ecuador? No. Se generaron nuevos monopolios. Ahora hay un monopolio oficial, hay un monopolio de medios en manos del gobierno, ¿no? Y además hay nuevas censuras, nuevos mecanismos de censuras. Creo que esto es para una caricatura de Bonilla, mi uso del PowerPoint. Para unas dos. Para unas dos probablemente. Antes de que la ley, el presidente ni siquiera esperó a que estuviera la ley de comunicación vigente para empezar ya a perseguir a los periodistas, ¿no? Lo que sucedió fue justamente en mayo de 2007 ya había una demanda contra Francisco Vivanco de la Hora, periodista, quien se le exigía rectificar. En febrero de 2011 a El Universo y Emilio Palacio. En febrero también de 2011 a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por el libro del Gran Hermano, ¿no? Y finalmente, incluso después de la ley y fuera de la ley, se le ocurrió decir que si los medios de comunicación independientes querían apoyar al Yasuní, mejor que no hubiera medios impresos para preservar los árboles. Yo quisiera hacer un saludo también hoy día a la gente que en Ecuador está en la campaña a favor del Yasuní, que hoy día es el día del tuitazo por el Yasuní. Entonces, todo esto al margen de la ley. No solamente hubo la ley, hubo otros cuerpos legales, hubo una consulta donde se establecieron mecanismos para complicar la propiedad de los medios de comunicación y para hacer precisamente justificar la existencia de esta superintendencia de comunicación, porque las superintendencias solo podían constar en la Constitución. Y como en la Constitución no había ninguna superintendencia de comunicación, se hizo una consulta, un referéndum en 2011, cuyos resultados además fueron cuestionados y nunca adecuadamente transparentados, donde se justificó estas medidas a favor para la creación de más mecanismos de regulación de la prensa. Por fin, en 2013, tuvo su ley de comunicación, ya con una mayoría indiscutible,
¿no? Y esa ley de comunicación tiene varios dispositivos reguladores de la prensa en el Ecuador. La primera es que la información debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Segundo, que los medios tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de relevancia o interés público, eso determinado por quién. Tercero, que ya existía la Superintendencia de Telecomunicaciones con las cuales ya se presionaba a la gente de las televisiones y radios que manejaban frecuencia, pero hacía falta algo para llegar también a los medios escritos, que eran los que se salían más del control del presidente de la República, y por tanto también tiene un sentido la creación de esta Superintendencia de Comunicación. Los medios escritos no eran sujetos de estas presiones, que eran sujetos los otros medios que tienen una frecuencia cuya renovación depende del Estado. Se crean además varias instancias, el Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación, integrado por 5 miembros, que a su vez tiene un cuerpo consultivo, es decir, hay una especie de aparataje que cada periodista, cada caricaturista, para escribir algo casi debería irse a reunir con una especie de sínodo para ver si cada dibujo, cada trazo o demás es aceptable o no es aceptable para el poder, ¿no? Y esto además con multas progresivas, geométricas, que ya llegan a convertir en tremendamente oneroso el hecho de querer tener una opinión en el Ecuador. La superintendencia además puede pedir a los actores relacionados a la comunicación e información sobre sí misma que fuera necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones. O sea, es una especie de tribunal ad hoc que se crea, lo cual también es inconstitucional. Hay tres instancias en el caso ecuatoriano, ¿no?, que ya las veíamos, que están viendo si los periodistas, entre comillas, hacen su trabajo de acuerdo a lo que establece el poder que se debe realizar, ¿no? Y son justamente, con estas penas, y son justamente la superintendencia, el Consejo de Regulación de las Audiencias y el otro que va a ser integrado ahora por el CPCS. En la Superintendencia de Comunicación, además, tenemos un primer superintendente que es importante saber quién es. Es el señor Carlos Ochoa, periodista, que hasta antes de ese cargo era uno de los periodistas que trabajaba para los canales incautados del gobierno, era uno de los voceros del gobierno, pareja además de la ministra de Inclusión Social del Ecuador, ¿no? Y que se refería a sus compañeros de la prensa, antes de tener este cargo en que le toca juzgarlo, como mercantilistas, miserables, agoreros del desastre, desestabilizadores, etc. O sea, esa era la forma en que tenía de mirar el señor Carlos Ochoa, a quienes ahora van a ser juzgados por él, ¿no? Voy un poquito rápido. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de esta ley? Porque los propósitos que se decían en un inicio, la democratización de la comunicación, no hemos visto la democratización de la comunicación, no hemos visto la inclusión de las agendas de los diferentes actores sociales en el Ecuador en estos medios públicos. De hecho, más bien han sido silenciados los ambientalistas, los indígenas, la gente que lucha contra el extractivismo, los grupos LGBT. Hay muchos grupos que han sido más invisibilizados a veces por los medios públicos que por los medios privados, sobre todo esto en todo lo que tiene que ver en los temas petroleros y mineros. Entonces, la ley de comunicación realmente es una ley de censura y silencio, y es una ley de censura y silencio que fundamentalmente busca eliminar la transparencia. Se acabó la rendición de cuentas en el Ecuador, y el propósito final de eso es simplemente impunidad. Cuando no se conocen las cosas, en un país además, donde estaban cooptados todos los organismos de control y de fiscalización, el único espacio que quedaba, por lo menos era el espacio del juicio de la opinión pública. Y si ni siquiera la gente va a poder conocer lo que pasa en el país, lo que se logra es impunidad para la corrupción y la violación de derechos. Justamente de lo que se trata es de una disputa por el sentido de la realidad en el Ecuador. La ley de comunicación intenta, ¿no?, que haya autocensura en el Ecuador, que no se contraste la información que da el Ejecutivo, que
se construye un discurso incontestable desde el poder que no puede ser cuestionado en sus premisas ni contrastado en sus observaciones. Se elabora un discurso único, propio de un totalitarismo, que establece el sentido de la realidad. Cualquiera que dispute ese sentido será perseguido. Y ahí Bonil, ahí entra lo sucedido con Bonil. ¿Por qué un caricaturista? ¿Por qué ya no solamente las unidades de investigación periodística? ¿Por qué ya no solamente los editorialistas? ¿Por qué un caricaturista se convierte, digamos, en la primera víctima ya de esta ley? Y hablamos de que la risa puede ser un mecanismo devastador para evidenciar el sinsentido, ¿no? Yo siempre recuerdo que es lo que está al final en esta novela del Nombre de la Rosa, cuando Jorge de Burgos asesina para evitar que se conozca el libro de la risa de Aristóteles. Entonces, tan solo unos trazos con un enorme poder de síntesis de Bonil hizo caer la versión que cuidadosamente había construido el poder sobre el allanamiento al periodista Fernando Villavicencio. Nosotros tuvimos cadenas nacionales, tuvimos sabatinas, tuvimos la expresión de casi todos los funcionarios de poder que decían que trataban de legitimar ese allanamiento. Y eso les cuesta, porque ellos pagan publicistas, pagan consejeros, pagan todo. Es una inversión que hace el Estado en ir tratando de imponer cada una de esas versiones de la verdad. Y un dibujo la desbarata. La caricatura de Bonil se convirtió en viral. Mi hija de 18 años la pasaba, sus compañeros la pasaban, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Entonces, llega un momento dado que esta caricatura se convirtió en un instrumento poderoso de disputar el sentido de la realidad en el Ecuador. Y nos hizo comprender y poder mirar más en el fondo al alma de lo que es la ley de comunicación. Para eso es la ley de comunicación. Yo creo que lo que pasó con Bonil es paradigmático de cuál es el uso que va a tener la ley de comunicación. No se puede contestar al poder, no se debe contestar al poder, tiene que haber una versión única de los sucesos y esa es la que se elabora desde la Secretaría Nacional de Comunicación, el Ministerio de la Verdad, como muchos le dicen ahora en Ecuador. La ley de comunicación en este momento está siendo, ha sido denunciada, es cuestionada, se ha introducido un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, pero lo curioso es que también hay un doble estándar en su aplicación. Es tan evidente, yo aquí tengo que hacer una pequeña digresión, a partir de un suceso de hackeo de mis correos electrónicos y de un grupo que aquí estamos trabajando, el grupo de la Fundación Mil Hojas, nosotros, y de una serie, una campaña donde estaban todos los medios públicos atrás de nosotros y atrás también de la NET, yo decidí usar una de las categorías con las que no estoy de acuerdo, pero dije, bueno, señores, esto es linchamiento mediático, presenté la denuncia ante el señor Ochoa con todas las pruebas y la documentación y el texto de cómo se enmarcaba en la categoría que ellos mismos habían creado, que yo no quería, pero quería ver el límite de la utilización, y mi denuncia fue archivada bajo pretextos. Eso significa que la ley es para el uso exclusivo del gobierno. Cuando alguien del otro lado asiste en desacuerdo con la ley, el presidente dijo, miren cómo usa la ley, si ella estaba en desacuerdo, y dije, quiero probar que no la van a aplicar, quiero probar que la ley es además discrecional, o sea, no solo es inconstitucional, sino es discrecional, y no la aplicaron. Y el doble estándar del Ecuador es un doble estándar internacional. Nosotros hemos visto el apoyo de Correa a Assange, al señor Snowden, versus lo que sucede en Ecuador con los periodistas y whistleblowers ecuatorianos. Doble estándar nuevamente. La ley del linchamiento mediático decía que quedaba prohibida la difusión e información que de manera directa a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad política. Eso solo se aplica al presidente. Yo quisiera citar que el linchamiento mediático no ha sido prohibido sino patentado y dejarlos con esta cita de una periodista ecuatoriana también, ¿no? Que dice justamente que el único que no tiene ni tendrá supervisión, limitación
o censura, esto es de Mónica Almeida, algunas, el propio presidente Correa, quien cada sábado presenta su show personal de 3 horas a partir de las 10 de la mañana. Entonces es una cita también de otra periodista ecuatoriana que demuestra lo que es la ley de comunicación y el sentido de esto. Y me disculpo por mi mal uso de su PowerPoint. Gracias. Como yo no quiero tener problemas, que Marta me haga alguna caricatura por el pago, explícame cómo es. ¿Ya está para pasar con la flechita? Porque está como slideshow, me parece. Ah, bueno. Muchísimas gracias por la invitación a todas las instituciones que hicieron posible esto y a ustedes por la asistencia. No, esto está... No, está como slideshow. Uh-huh. Uh-huh. Déjalo para pasar. No. Entonces, abramosle nada más. Así, así, mira. ¿Aquí? Ok. Todos hemos conocido el cuento del pretencioso rey que, presa de su vanidad, acabó paseándose desnudo ante los ojos del pueblo, pero solo un niño tuvo la frescura de preguntar por qué el rey andaba desnudo. Y generalmente se ha asociado al caricaturista o al humorista con la mirada de aquel niño. Pero hay otro cuento que quizás lo retrate mejor, y es aquel que relata que años después, ese mismo niño, algo más crecido, y ese mismo rey más lleno de arrogancia y de hijos, paseaba por los dominios de su reino. Y al ver el rey el asombroso parecido de un joven labriego con sus otros hijos, detuvo el caballo y le dijo: caramba, chico, eres tan pero tan parecido a mis hijos. Dime, ¿trabajó alguna vez tu madre en palacio? Y él contestó: no, pero mi papá sí. Hay versiones que dicen que luego de años, aquel joven fue a parar a la Asociación de Caricaturistas. Pero no hay información veraz, verificada y contrastada, como exige la nueva ley, así que no lo voy a aseverar. Lo que sí sé es que hoy los monarcas y los presidentes no solo que no van desnudos, sino que además usan diseños exclusivos de reminiscencias indígenas o ternos de lujo. Y los caricaturistas en esta circunstancia ahora ni locos se atreven a dibujar desnudo al rey, so pena de terminar en la superintendencia de comunicación. Mi padre no trabajó en palacio, aunque fue un político y profesor, pero más que nada fue un periodista que escribió con humor. Y fue a través de él, de su ejemplo y de los artículos que dejó, que yo me acerqué al mundo del humor. Por ejemplo, siempre recuerdo una anécdota cuando en una recepción social estaba el general Guillermo Rodríguez Lara, en aquel entonces jefe supremo, y puesto que mi papá no paraba de contar chistes sobre militares, se acercó Roque Maldonado, caricaturista del diario El Comercio, por detrás y le dijo: oye, amigo, te estás pasando, se te está yendo la mano. Y mi padre dijo: no, ¿qué te pasa? Si a él le gusta que le cuenten chistes de militares. General, general, ¿no es cierto que a usted le gusta que le cuenten chistes de militares? Y él se regresó: así es, señor Bonilla, con fastidio, ¿no? Ya ves que le gusta. Si el problema es cuando se los explican. Esto me dejó a mí la huella y la idea de que el humor es una manera de ser, y sobre todo una manera de contestar a la vida, de enfrentar o de responder a quienes detentan vanidosamente el poder político tan transitorio muchas veces.
Y gracias a estas imprecisiones, yo crecí con la idea errónea de que la sátira incomoda a los gobernantes, cuando la realidad nos demuestra que es al contrario, que los que incomodan son los gobernantes. Y además nos evidencia que el humor y la política han sido como un matrimonio cuyas discusiones, lejos de separar a los cónyuges, aviva su convivencia. Ejemplos de hecho de esto hay muchísimos en la historia, y el más célebre es el caso del caricaturista Filipón, que en 1830 se atrevió a dibujar al rey Luis Felipe en cuatro cuadros convirtiéndose en pera. Este caricaturista en aquel entonces y fue condenado a prisión y a pagar igualmente una multa muy onerosa. Y claro, ejemplos como estos, los relatados, existen muchísimos que generalmente se han producido en gobiernos dictatoriales, autoritarios y en las monarquías, pero en las democracias es más curioso, ¿no? Pero bueno, no vamos a abundar ni a viajar tanto en la historia, porque en estos dos meses a mí me tocó ser protagonista de un episodio con características similares. Fue alguien quien me compartió un enlace de YouTube del programa semanal del presidente Correa, conocido como La Sabatina, en la que lo escuché diciendo: canalla, cobarde, mentiroso, enfermo de odio. Sinceramente les digo, yo al comienzo pensé que estaba tomando lista entre los miembros de su partido. Pero no. Luego me di cuenta que estaba refiriendo a mí. Y la verdad es que yo había estado acostumbrado que un presidente dijera que mi caricatura es un mal chiste, que es inexacto, o que por favor le dibuje la nariz, con la nariz no tan larga. No, de verdad que me ha pasado eso. Pero encontrarme con un presidente tan indefenso, carente de protecciones, especialmente judiciales, que debiera invocar a Dios para que lo defienda de un dibujo, eso sí que la verdad no me había pasado nunca. Gracias a Dios, dijo, ya tenemos ley de comunicación, ya tenemos ley que nos proteja y pondremos una queja contra esos sicarios de tinta, cobardes que se esconden en un tintero. Felizmente, como el presidente habla alto en las sabatinas, Dios lo escuchó. Y a los 6 días de su ruego, dos funcionarios de menor rango en la Superintendencia de Comunicación, enviados por Dios seguramente, elaboraron un reporte interno en el que, actuando de oficio, yo diría de maleficio, descubrieron recién 14 días después de publicado mi dibujo, descubrieron que mi dibujo deslegitimaba la autoridad y apoyaba a la agitación social. Asimismo, lograron determinar la intención que trasciende en las imágenes, y es textual, y encontraron la evidencia de una inducción al público a considerar la acción de la Fiscalía como realizada con engaño. Incrédulo como soy, acudí a la audiencia en la Superintendencia, lápiz en ristre, y solicité que me mostraran el subversionómetro con el que midieron la agitación social. Pero claro, me negaron. Dijeron que eso es de uso personal e intransferible del presidente. Bueno, entonces pedí que me explicaran la técnica psicotrónica hipnótico-geoespacial con la cual descifraron la intención que yo tuve al hacer mi dibujo. Y me preguntaron, mi dibujo de humor, y me preguntaron, ¿qué quiere decir humor? Tuve que explicarles cómo realizo una caricatura. Y paso a paso ilustré los momentos por los que atraviesa la creación de mi dibujo diario, desde que empiezo mirando los noticieros hasta que espero la reacción del público. Bueno, como ven, es un procedimiento muy sencillo que lo puede hacer cualquier persona. Eso sí,
les digo que no lo hagan sin la ayuda de un profesional, porque se pueden meter en problemas. Pero bueno, de nada sirvieron mi explicación ni mis pruebas de descargo, tampoco las que exhibió Diario El Universo. Se dictaminó la sanción a Bonil. ¿Qué consistía en rectificar la caricatura y al periódico una multa del 2% de la facturación promediada del último trimestre? El dibujo de la discordia es un relato del allanamiento a la casa del asesor parlamentario Fernando Villavicencio. Y yo escribí al pie: Fiscalía y Policía allanan casa de Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. El presidente se puso furioso, gritaba que yo era un mentiroso. Y en un segmento de la sabatina que se llama La Canallada de la Semana, que está destinado a atacar y denostar a periodistas y todo el que se cruce, todos los críticos de su gestión, dijo que yo debía probar aquello. Sin embargo, hasta el día de hoy, quien no ha probado que yo mentí ha sido el presidente. Pero si ese dibujo le irritó, mucho más le volvió loco la rectificación. Y pese a que el superintendente dijo que estaba conforme con mi rectificación, el presidente no se dio por satisfecho y continuó en varias ocasiones más refiriéndose al tema e incitando a mi descrédito en redes sociales a través del tuit. Pero yo pregunto, si fue la superintendencia la que de propia iniciativa, supuestamente, abrió el proceso contra mí, ¿por qué el presidente continuó atacándome? La respuesta a esta pregunta aparentemente es tan difícil como saber cómo le entró el agua al coco. Pero la respuesta en realidad es más sencilla, y es que así como al coco le nace naturalmente el agua adentro, asimismo los organismos encargados de controlar la comunicación nacieron con las órdenes de Correa por dentro. Lo peor de todo para el gobierno es que esto resultó como un tiro en el pie. Mi caso fue la gota que derramó el vaso de lodo y colmó la paciencia de mucha gente en Ecuador, pero también afuera del país. Recibí respaldo de muchos colegas que en el fondo defienden la libertad de expresión, así como la cobertura en medios de comunicación como CNN, canales de Latinoamérica, España, Francia. Sin embargo, estoy aquí conversándoles de esto porque, a más de este apoyo, nosotros requerimos un poco más. Necesitamos que el mundo nos escuche más y sepa que en Ecuador la libertad de expresión está seriamente amenazada. No solo la de la prensa, sino la de los ciudadanos en general. Lastimosamente, el presidente Correa hoy se ha tomado de la mano de una ley injusta que primeramente posicionó a la comunicación como un servicio público y como tal susceptible de control estatal, lo cual es un error conceptual. Y segundo, el gobierno creó una ley tan llena de ambigüedades que deja amplio espacio para la discrecionalidad de las autoridades, todo con el objetivo de apuntar y amenazar a la libertad de expresión, con el fin ulterior de silenciar todas las voces disidentes, incluido ahora el humor y las caricaturas. Y esto ya no es ningún chiste. Muchas gracias. Thank you very much for that very eloquent and enjoyable presentation, Carlos. A hard act to follow. Right. Thank you. And I would like to thank the National Endowment for Democracy, CIMA, and Freedom House for the opportunity to discuss these important issues today. And I would like to provide some context
about how CPJ, how the Committee to Protect Journalists, evaluates and the situation, press freedom situation in Ecuador in the context of Latin America. According to CPJ research in the Americas, besides the threat of physical violence, the subsequent most pressing issue for the regional media is an array of legislative, judicial, and regulatory measures imposed by democratically elected governments. These governments, showing disdain for the institutions of democracy, are weakening the institutions, including the press, in an attempt to both restrict spaces for critical voices and dissent, and also control the flow of information. They usually describe journalists as the unelected opposition and have become increasingly intolerant to those who express opposing views. I think that the starkest example of the lack of tolerance to different views and opinions is Venezuela. And there's more than 50 years of documentation by international human rights and press freedom organizations and regional local groups of the consequences of different blows to the free press and freedom of expression in Venezuela. The government, starting with President Chavez in his first when he first took office in 1998, used different laws, regulatory measures, judicial decisions to progressively break down the private press, with majority in the National Assembly and control over the judiciary. Authorities closed dozens of broadcasters, did not renew the concession of the main television station, a political decision to shut down the broadcaster with the largest audience in the country, sued reporters with defamation, excluded those deemed unfriendly from official events, and harassed and intimidated critical journalists. I think that in this context, Ecuador has a dismal press freedom record. And I think that the law of communications is the last step in this serious deterioration that we have seen since President Correa took office in 2007. As you know, the president himself and high-ranking government authorities have used debilitating defamation lawsuits, both criminal and civil, against critical journalists, have smeared journalists in state-owned media, and also implemented restrictive legislation like the communications law. I think that, in our opinion, this communication law is probably the most repressive legislation promulgated in the Americas in the last decade. A few aspects about the legislation that were mentioned by Marta and Javier, but I would like to emphasize. I think that this notion that the exercise of freedom of expression through any media is a public service has allowed the government to assume exorbitant powers to regulate the right to freedom of expression. It is filled with very broad and vague language and provisions
that demands journalists to provide accurate and balanced information or face civil and criminal penalties. The law invokes to information that is verified, contrasted, contextualized, and precise. This clearly opens the door to government censorship by giving the authorities the power to decide if the information is truthful. This latest incident with Javier is a clear indication of how this law is used to silence and muscle critics of the government. Article 18, for example, of the law permits the deliberate omission of topic of public interest. This really very vague language means that nearly any action of a local, state, or national government could be considered of public interest. And the omission of these topics could be subjected to, again, civil or criminal penalties. I think that Marta described very well one of the most controversial articles of the legislation, Article 26, that prohibits media lynching. And I would like to, tell you exactly how is this defined in the legislation. It's defined as the dissemination of concerted and reiterative information with the purpose of undermining the prestige of a person or a legal entity. An example of how this could be used, according to Ecuadorian journalists, if, for example, a newspaper, El Universo, El Comercio, investigates or publishes a story on corruption, naming a public entity or public official, and that story is followed or covered or another publication or journalist in another media outlet follows the story, that can be interpreted as a concerted intent of undermining the prestige of a person or a legal entity. I think that President Correa has made of the confrontation with the media a state policy, clearly. And the consequences for the exercise of press freedom and freedom of expression are now clear. The defamation lawsuit against El Universo, the criminal defamation lawsuit against El Universo, and the civil defamation lawsuit against the authors of El Gran Hermano, as you know, are those emblematic cases of the use of defamation by the government. Correa sent a clear message to the Ecuadorian government. Anyone, in the case of El Universo, anyone who expresses an opinion critical of the government could be subjected to a criminal penalty. You know, the president requested 3 years, 3 years in jail for the directors and for the opinion editor who's now living in exile in Miami. A sentence that was ratified by the Supreme Court. And in the case of Universo, to pay $10 million to the two authors. So the message was clear. Those who criticize the government in opinion columns can be subjected to criminal penalties. Those who investigate corruption, in the case of Gran Hermano, probably the largest corruption scandal in the Correa administration, could face large civil penalties. The message to the journalists in Ecuador was clear. And the consequences,
you know, can be seen at this time. There's a lot of fear, there's a lot of self-censorship. The main newspapers have almost dismantled their investigative units. And there's only now one magazine, an online magazine, Plan B, doing this kind of work in Ecuador. I think that self-censorship and fear, intimidation, are bad. And this is also bad for the state and the health of democracy, as information that is vital and is very important for all Ecuadorians is not being informed, as journalists are afraid to report the news in this context of government repression. Thank you. Thank you very much for those very insightful presentations. And now we have plenty of time for discussion. I ask you that please identify yourself and your affiliation. And if you do have a comment, to try to keep the comment short so that we have an opportunity to get as many questions and comments as possible. And maybe taking advantage of my position as a moderator, I'd like to ask the first question. And I ask this mostly to the panel. You know, following the recent local elections and the law, the first electoral laws for President Correa and his Alianza País party or movement, I was wondering if you could speculate, what do you think is coming next? Are we going to see a more conciliatory Correa, or is he going to harden his stance even more? I welcome kind of your thoughts on what you think is going to happen. Encenderle el micrófono. Anyone? Bueno, lamentablemente ya hemos visto una respuesta y no era la respuesta que hubiéramos esperado. No hay el presidente no asume su responsabilidad en esta pérdida. Es una elección además donde algunos mostraban que era el presidente el candidato en todas las alcaldías. Él hacía campaña opacando a sus propios candidatos. Y si como algo se podía ver esta elección, además, era como una derrota para el presidente Correa. No necesariamente que la gente fuera a decir que en una elección siguiente no fuera a votar por Correa, pero para las prácticas del presidente Correa en los últimos tiempos. Y eso no ha sido asumido así. Más bien lo que estamos viendo es un endurecimiento, una propuesta de relanzar la idea de la reelección, que no es algo constitucional en el Ecuador. Uno no puede apostar qué es lo que va a pasar después. Hay que reconocer que la gente de la Revolución Ciudadana ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación en circunstancias adversas, pero es la primera vez que tienen un resultado electoral negativo y no se ha visto una capacidad, por lo menos de su actor principal, que es el presidente de la República, de asumir la responsabilidad que en tal resultado tuvo él. Hay gente que le llama a este resultado además el efecto Bonilla, ¿no? Eso se convirtió, algunos le dicen, hay algunos editorialistas que le han dicho el efecto Bonilla, y hay algo de eso, hubo sobre todo en la capital un hartazgo, la gente decía, ya no es posible que no nos dejen ni siquiera reír. Yo tenía, en la infancia, en mi vecindario, había un señor que todos los fines de semana se desaparecía. Su mujer daba de alaridos y cuando él regresaba, claro, la pelea consiguiente. A los pocos días se les veía tomados de las manos, él cambiaba, pero al siguiente fin de semana otra vez se escapaba. Entonces, es genio y figura hasta la sepultura, diría. Gracias. Pregunta, Fernando. Perdón, un momentito el micrófono para que todos te escuchemos. Bueno, yo soy la causa de todos los problemas. Bueno, al menos de el que carga Xavier Bonilla. Fernando Villavicencio, el de la caricatura. El problema de todos los problemas es que la Constitución de la República de mi país obliga a todos los ciudadanos
a que en conocimiento de la comisión de un delito se quede callado, es cómplice del delito. Y mucho más si uno es periodista. Es decir, uno está obligado a denunciar y a investigar la corrupción. Y eso es lo que hice y lo que hago en la revista Plan B. Y antes en Vanguardia y con mis libros. Entonces a mí me ha tocado vivir el terror de un gobierno con ametralladoras llegando a mi casa a la medianoche con mis hijos, y ahora vivir el humor. Es bonito, dolorosamente bonito. Y yo, bueno, yo me siento orgulloso de que en Ecuador hayan periodistas, intelectuales y caricaturistas valientes, brillantes. Eso es lo importante de mi país. Correa es la sombra de mi país. Y si estamos aquí en Washington, es porque en Ecuador ni las iglesias nos pueden resolver los problemas. No hay justicia, las comisarías no sirven. He venido donde Carlos Lauría a que nos ayuden, a la CIDH a que nos ayuden, al Departamento de Estado a que nos ayuden, a la NED a que nos ayuden y a la gente de la calle de Washington que nos ayuden. Entonces yo les pido, ¿qué pueden hacer por nosotros? Esa es la pregunta, si vale este momento. Thank you very much. Any questions or comments? Yes. Maybe if you have a question, maybe we can take a few different questions and then allow the panelists to respond. So, please. Sí, muy buenas. Si me permiten, voy a hablar en español. Mi nombre es Björn Arp, de la agrupación de la firma Aparicio Arp y Asociados aquí en Washington, que hacemos litigación de derechos humanos. Yo tengo una pregunta sobre la relación entre la persecución de los medios de comunicación en Ecuador y la libertad y las libertades políticas. Aquí desde el exterior se percibe bastante bien, con claridad, el malestar que hay con los medios de comunicación, pero yo creo que no trasciende muy bien cuál es el estado de las libertades políticas en este país. ¿Hasta qué punto los partidos políticos también son sometidos a la persecución, si la hay? ¿Y qué relación hay entre las dos cosas? Porque normalmente, en la mayoría de los regímenes totalitarios o con tendencias de ese tipo, la persecución de la libertad de expresión en realidad es un instrumento para el control político. Y yo creo que aquí yo al menos no percibo con claridad cómo se consigue ese control político. Si pueden alargar eso. Gracias. Ah, gracias, Björn. Vamos a tomar un par de preguntas y luego respondemos. Viviana y luego Juan Carlos. Gracias. Mi nombre es Viviana Yacaman. Dirijo el Departamento de América Latina de Freedom House. Les quería preguntar sobre el tipo de restricciones o de persecución a la prensa y a la disidencia en general. Una cosa es generar legislación restrictiva, entablar juicios, hacer linchamiento mediático, como les gusta a ellos llamarlo, hostigamientos, en fin. Pero una cosa distinta, me parece, es entrar a la medianoche a la casa de alguien, hacer un allanamiento ilegal con niños presentes, ¿no? O sea, como que me parece que ahí hay una distinción cualitativa y me pregunto, ¿por qué creen ustedes que se dio eso? ¿Por qué fue lo que gatilla que se dé ese salto, que se cruce esa línea? ¿Es el hecho de que se haya denunciado corrupción? ¿Es corrupción el tema que preocupa tanto o tiene que ver con otros factores? Y también preguntarles si creen que esto es algo que se va a ver más en el futuro. Gracias, Viviana. Juan Carlos, perdón. I was wondering, this situation... Sorry, could you identify yourself? Jim Roberts from the Heritage Foundation. Thank you. I was wondering, this situation seems to be a violation of Article 4 of the Inter-American Democratic Charter that was signed on September 11th, 2001 by Ecuador and all the other members of the OAS. So I'm wondering, what is the OAS doing to look into, investigate, and demand that Ecuador rectify the situation as one of its member states? Thank you. Thank you very much. We'll go ahead, maybe start with Marta, then Javier and Carlos.
Bueno, varias cosas. En Ecuador existen cerca de 200 líderes sociales y políticos perseguidos, muchos de ellos ya sentenciados, simplemente por temas de protesta. En Ecuador, 10 jóvenes que estaban reunidos en una casa en Quito, simplemente preparando una comisión de recepción para la gran marcha del agua de indígenas que venían desde las provincias amazónicas, fue brutalmente detenido, 4 horas fueron interrogados sin, con toda violación de debido proceso, una joven embarazada puesta boca abajo, se sentaron sobre ella, esos son los 10 de Luluncoto, son jóvenes que fueron condenados a 1 año de cárcel supuestamente por terrorismo y las únicas pruebas que se encontraron en ese momento eran libros de la Universidad Central, una camiseta del Che Guevara, curioso, en un gobierno que se dice revolucionario, y unas botas de caucho. Esos son los 10 de Luluncoto que estuvieron 1 año presos. En el Ecuador hay dirigentes indígenas, maestros o jóvenes del Central Técnico, unos muchachos de colegio, adolescentes que salieron a protestar por un tema de su colegio, fueron también acusados de terrorismo. En el Ecuador la categoría de terrorista se le aplica a cualquiera que asusta al presidente. Realmente el tema, el nivel de violaciones de los derechos humanos, los niveles de acoso, de hostigamiento, de que hemos sido, y digo hemos sido porque la mayor parte de la gente que está en esta delegación del Ecuador que se encuentra por aquí, todos hemos sido de alguna u otra manera hostigados, perseguidos por este gobierno, insultados en cadenas sabatinas, periodistas que sus fotos son mostradas en las sabatinas y luego son golpeados por partidarios del presidente de la República en situaciones tan normales o corrientes como estar en un supermercado. Todo eso es lo que sucede en el Ecuador. En el Ecuador, sobre todo las personas que están trabajando con temas sensibles vinculados a la minería y a temas ambientales son amenazados y perseguidos en sus comunidades por gente vinculada al gobierno del presidente Correa. Estas son las cosas que no se quiere que se investigue. En el Ecuador incluso ni siquiera se cubrió adecuadamente la noticia de una niña de 13 años que acusó al padre del vicepresidente de la República de haberla violado y embarazado, y esa niña dio a luz, el padre del vicepresidente de la República está fuera del país, el abogado que era quien defendía a la niña, denunciante de la niña, fue golpeado y sus costillas rotas. Esas son las historias de Ecuador para las cuales hace falta una ley de comunicación para que ni los ecuatorianos, a no ser que uno esté muy cerca de estos temas, nos enteremos, porque cada vez hay gente que no quiere oír hablar de eso, hay gente que no quiere que se hablen de esos temas. Para esa es la ley de comunicación, existe persecución política, se utilizan además otras instituciones que no vienen al cuento, como el SRI para perseguir a los opositores, el Servicio de Rentas Internas. Yo me acuerdo que cuando nosotros presentamos una denuncia, a mí me fueron a cerrar la oficina porque supuestamente debía 20 centavos y un cambio de formato al SRI. ¿No? Entonces, esas ya son las cosas que ya uno ni siquiera las denuncia porque ya son parte de la comicidad del día. Denuncia ya las cosas, se denuncian las cosas más graves. O sea, los que estamos aquí, la gente de la Fundación Mil Hojas, nuestros correos electrónicos fueron publicados en el diario El Telégrafo. Un correo ahí se son copiado textualmente. Curiosamente, el 6 de enero, cuando el pretexto para el allanamiento a Fernando Villavicencio aquí presente era que el presidente sospechaba que él tenía correos suyos, que alguien le había pasado correos del presidente de la República y que él los tenía en su poder, cosa que no le han comprobado, cosa que Fernando Villavicencio jamás ha hecho uso de esos correos. Sin embargo, nuestros correos fueron publicados en un diario gubernamental, publicados textualmente, cita textual. El presidente hizo uso de esos correos para insultarnos en sabatina. Entonces es una situación donde nosotros no tenemos derechos y ellos sí. El único que tiene derechos en el Ecuador es el presidente de la República. Entonces, Javier. Para contestar un poco a Vivi, que se relaciona mucho con lo que acaba de decir Marta, no sé si capto bien tu pregunta, pero más o menos sería como ponerse a hacer un concurso de moretones que... si es tan
sí, no le han pegado tanto, no se queje mucho, porque otra cosa, al de al lado es al que le están pateando, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, corre un grave riesgo de perderse el peligro. Y Rodrigo Bonilla, que curiosamente es un tocayo mío, un homónimo, que es el un funcionario de la Asociación Mundial de Periódicos, hizo una, creó una imagen, una figura cuando hablaba de Ecuador al decir que en Ecuador tal vez no se ve esa violencia que se puede encontrar en otros países respecto de la prensa, incluso a pesar de que Marta ha puesto excelentes ejemplos, que es en realidad lo que ocurre. Pero lo que hacen es lo siguiente: el periodismo es el perro guardián de la democracia, se ha dicho. A este perro no lo matan, no lo patean, no lo golpean, pero le quitan los dientes y le cortan la lengua. Y eso basta para anular la función primordial, ¿no? Gracias. ¿Carlos? Sí. Fernando, preguntabas qué podemos hacer, digamos, qué pueden hacer. Digo, en primer lugar, nuestra solidaridad, obviamente, ¿no? Y creo que es importante, en parte de las organizaciones, la documentación agresiva de estos casos, ¿no? La constante agresiva lo está haciendo muy bien Fundamedios a nivel local y ha sufrido las consecuencias por ello, están siendo perseguidos sus directores, la organización, y creo que eso es importante, ¿no? Tratar de llevar este tema con la mayor atención posible a la opinión pública internacional, ¿verdad? Y creo que eso en alguna medida puede tener un efecto, ¿no? Tuvo efecto en el caso del Universo. Creo que el presidente Correa internamente no quería perdonar al Universo, ¿no? ¿Verdad? Pero fue, digamos, la presión y la tensión que acaparó en la opinión pública internacional, el hecho de que cada vez que se salía del país lo único que le preguntaron era el tema, perdonó, no olvidó claramente, pero se vio obligado a esa situación. Creo que la denuncia por parte de las organizaciones es fundamental, la documentación es fundamental y la atención a estos temas es fundamental. Viviana, creo que sí, creo que está claro en términos de por qué se cruza esta línea. Creo que, digamos, Fernando había estado involucrado en alguna de las investigaciones más importantes sobre corrupción, ¿no? El tema del petróleo, el tema de los seguros, ¿no? Y tocaron fibras íntimas del poder, y creo que esto evidentemente puede haber provocado una reacción, evidentemente desmedida, ¿no? Desde todo punto de vista. En cuanto a lo de la OEA, Jim Robertson, me parece que a través de la Comisión Interamericana, que es el brazo de los derechos humanos de la OEA y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se han hecho denuncias permanentes sobre la violación de los estándares interamericanos de estas leyes que existen en Ecuador, la calumnia e injuria, y sobre todo la ley de comunicación, ¿verdad? La reacción del gobierno ha sido como la reacción cuando es criticado en la prensa. Embistió, arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, propuso una serie de recomendaciones, como usted sabe, en el sentido de fortalecer al sistema, pero en realidad esas recomendaciones iban a neutralizar el trabajo de la Relatoría. Afortunadamente fueron neutralizadas esas recomendaciones por la oposición y el cansancio que generó la insistencia de Ecuador en arremeter contra el sistema, pero obviamente no se le puede subestimar la capacidad de daño y el intento permanente del gobierno ahora, después de ser derrotado en este intento por neutralizar la Relatoría, sigue avanzando, ¿no? En cada reunión de la OEA propone achicar atribuciones, cambiar de sede, por ejemplo, etcétera, etcétera, y va a seguir haciéndolo en la medida en que estas organizaciones sigan poniendo el acento en estos temas críticos. Gracias, Carlos. Vamos a otra ronda. Luis,
Y luego allá. Hola, Luis Botello del International Center for Journalists. Una pregunta tal vez, Bonil o Fernando de Plan B, que están haciendo, tratando de hacer periodismo. Un poco las recomendaciones. Si hay autocensura, muy poca investigación, me imagino, he estado en comunicación con los colegas periodistas de Ecuador, y obviamente es muy difícil en estos momentos hacer cosas tal vez muy profundas sin tener que pagar altas consecuencias. ¿Qué alternativas se presentan para poder apoyar a los periodistas y a los medios para que no solamente puedan sobrepasar la autocensura, sino que realmente hagan un periodismo basado en los hechos, que creo que es el antídoto más fuerte para cualquier censura? Gracias. Está al otro lado. Gracias. Caterina Valero, PADF. La pregunta viene en relación a la sociedad civil. Quería saber cuál ha sido la reacción que ustedes han tenido de parte de la sociedad civil ecuatoriana. Usted nombró Fundamedios. En este marco de persecución política, ¿han tenido aislamiento? ¿Han sentido solidaridad? ¿Qué pasos han dado en torno a la posibilidad de alianzas con otros actores de la sociedad civil ecuatoriana o internacionales? Gracias. Hay una pregunta más que tal vez podemos incluir en este ciclo. Sí, Valerie. Atrás. Two questions from Twitter. So the first one is, what should the limits of political cartoons in Ecuador be? And the second question is, if former governments have been repressive with political cartoons in Ecuador in the past. Thank you. Gracias. Tal vez comenzamos con Carlos esta vez y pasamos hacia el otro lado. Yo creo que lo dejo o bueno, directo a Javier entonces. Sí, alcancé. Yo dibujo ya cerca de 30 años, a pesar de que se me ve bastante joven, pero es así. Y inicié en una época que había un presidente supuestamente muy autoritario. La verdad es que ese presidente fue destronado por el actual. Y entonces, en todos estos años, fui afinando mi visión sobre lo que es este oficio. Y actualmente creo que tanto en la caricatura como el periodismo en general, mi posición al menos es estar del lado del ciudadano interpelando siempre a quien ocupa el poder político, el administrativo del Estado. Es decir, no es una militancia política a través de la caricatura. De tal manera que eso a uno le permite blindarse, digamos así, y hacer un género periodístico. Pero claro, eso no les gusta a los presidentes, como se evidencia en este caso. En todo caso, siempre es, al ser esa mi guía, aspiro a que pueda seguir haciendo aquello. El humor precisamente es un mecanismo para vencer la censura, para decir cosas sin decirlas, de tal manera que en cierta forma ese género tiene cierta flexibilidad o particularidad con respecto a otras manifestaciones periodísticas. Pero el hecho de que yo no sienta ese peso de la censura, digamos, a nivel personal, no significa que no me dé cuenta que hay ese ambiente general. Eso sucede en otros periodistas, sucede en los dueños de medios de comunicación, y en la medida en la que esos medios que son los que vehiculizan la opinión nos permitan decir las cosas, habrá caricatura, habrá opinión. En la medida en la que los dueños sientan esa coerción, evidentemente el periodismo terminará por desaparecer. Gracias. No sé si tú tenías algún comentario sobre alguna de las preguntas. De la sociedad civil. De la sociedad civil. Vamos a responder tú lo de la sociedad civil. Bueno, mira, básicamente yo creo que hay una cosa que ha pasado también en el Ecuador en los últimos años. El Ecuador es una sociedad muy densa en organizaciones. Pero una de las cosas que se han ido logrando, hacer el régimen, ha sido ir desbaratando y penetrando las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador. Hace algunos años, antes de que entrara el presidente Correa, las universidades eran espacio de debate.
Ahora nadie en una universidad pública o privada, ya casi, se atreve a debatir. No se debaten estos temas. Un momento dado, yo recuerdo que quisimos entrar a una en la Universidad de Guayaquil con el tema del Yasuní, y la decana se aterrorizó de una facultad y no nos permitió. Algo que hace años era el espacio natural para hacerlo. Y lo mismo pasa con una serie de instancias que están más o menos golpeadas. Curiosamente, la sociedad se empezó a refugiar en lo virtual, se empezó a refugiar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, y de alguna manera, y algunas otras organizaciones resistieron, han resistido organizaciones de maestros, indígenas, ambientalistas muy golpeados. Pero yo te diría que este último resultado, como decían algunos, ha sido una bocanada de aire para los que estaban resistiendo, es decir, tiene sentido, y esas organizaciones generaban espacios de solidaridad, pero también hay mucha solidaridad individual, la gente que se expresa en estos nuevos vehículos como las redes sociales, fueron de las primeras que reaccionaron, por ejemplo, en solidaridad con Bonil, en solidaridad con Villavicencio. Fue muy curioso, porque cosas que las planteaban así, programadas justamente para lanzarlas precisamente en el feriado, como para que no haya la capacidad de reacción de los medios tradicionales y demás, reventaron a través de las redes sociales y terminaron movilizando a sectores sociales organizados también a partir de reacciones que empezaron siendo individuales. Ahí hay una cosa que creo que a todos estamos aprendiendo a ver cómo la usamos, algunos usamos para posicionar temas de esa manera, pero creo que ahí hay una gran capacidad de expresividad, por lo menos de la sociedad ecuatoriana, donde la solidaridad se ha hecho evidente y se ha evitado, y ha sido uno de los mecanismos y de las puertas además para romper intenciones de censura, porque no han podido controlar contenidos que lo frenaban en otros lados, circulaban por redes sociales. Ahora hay periódicos que citan Twitter, hay periódicos que citan lo que sale, o sea, la red social replicaba los contenidos de los medios, y ahora los medios posicionan temas que luego terminan en los periódicos. Esa es una de las cosas que ha estado pasando en el Ecuador, y eso pasa también, tiene un correlato en cómo se ha reaccionado ante ciertas noticias, o se ha tratado de enfrentar el intento, digamos, hegemónico, monopolizador del gobierno de la verdad. Claro, pero y estas experiencias… la receptividad que nosotros podemos lograr hacia fuera del país también es algo que alimenta muchísimo la esperanza adentro, porque es lo que dice Marta, efectivamente se ha producido esta demostración de solidaridad, de participación virtual ciertamente. Y como dato anecdótico diría que este episodio, por ejemplo, me hizo tan, pero tan famoso que en mi casa ya mi mujer ya me dice mi amor, por ejemplo, ¿no? Es decir, han sucedido cosas muy buenas en ese aspecto, ¿no? Pero también hacia afuera no conocen mucho nuestra realidad. Entonces, me pasó con la corresponsal del diario Le Monde, cuando me hacía la entrevista, yo le contaba todo esto y ella se sorprende y me dice, ¿y todo esto en el país del buen vivir? Digo, sí, claro. Cuando ella pensaba que me habían puesto un juicio penal, le expliqué que no, que se trataba de un proceso administrativo que me establecieron. Y al otro lado de la línea un silencio, y me dice, pero Bonil, ¿usted qué administra? Y claro, me quedé yo también en silencio pensando, si administro el humor, administro… Pero así es como se ha planteado la comunicación, como un tema administrativo. Un derecho se volvió una cosa administrativa, ¿no? Muchas gracias. Había una pregunta para ella. Muchas gracias. Karina Yacub, Estudio Jurídico Yacub. En realidad, nuestra solidaridad, especialmente de la diáspora ecuatoriana. Yo soy ecuatoriana, llevo al Ecuador en cada aliento, en cada respiro. ¿Qué hemos pensado? ¿Qué se puede hacer? Simplemente esa solidaridad, volverla en un plan de acción. Y habíamos pensado por lo menos tres etapas. La primera, apoyarnos en la juventud estadounidense. Ir a las universidades a hacer eco de lo que está pasando en Ecuador y apoyarnos en esa juventud que son los que saben de Twitter y de Facebook
para conseguir de parte de ellos una solidaridad más concreta. La otra era escribir, especialmente en esos periódicos pequeñitos de pueblos, que hay cientos, miles en este país, porque esas personas no saben lo del Ecuador, pero si se enteran a través de su medio local, el medio más cercano, tal vez estén más dispuestos a escribirle a su senador y a exigirle justicia para esta impunidad que está pasando en el Ecuador. Entonces también tenemos que ir hacia ellos. Y tercero, pues lo que dijo Marta, el tema virtual, que es básico. Y hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Ustedes no están solos y fuerza, nuestra solidaridad. Muchas gracias. Antes de pasar a Vivi, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ok. Viviana. Responder a lo que dijiste, Javier, yo creo que se malentendió la pregunta, porque en el fondo yo entiendo perfectamente bien que la intimidación, el acoso legal, mediático, en fin, genera al final del día el mismo silencio que generan los golpes. O sea, no estoy tratando de compararlo en absoluto, eso me queda clarísimo. A lo que voy con la pregunta más tiene que ver con el proceso político que está viviendo el Ecuador y la prensa como un síntoma, un primer síntoma, digamos, la represión a la prensa como un primer síntoma de lo que ocurre a nivel político. Entonces la pregunta más bien va inspirada en la idea que durante la época de Chávez vimos represión de todo este tipo, pero no vimos la represión física, ¿no?, que hoy está ocurriendo en Venezuela. Entonces, es un tema que a mí me obsesiona, que tiene que ver con los límites. ¿Cuáles son los límites del poder presidencial? ¿Dónde para el presidente? Y me parece que sí hay una diferencia sustantiva en lo que está pasando en Venezuela hoy, donde la violencia se desató y se cruzó esa línea, a lo que había antes en Venezuela o lo que hay hoy día en Ecuador. ¿Sí? Gracias, Viviana. Carl, de aquí de la NED, y luego María Laura. Thank you, Carl Gershman from the NED. This organization was founded about 30 years ago when Latin America was in the middle of a struggle against authoritarian governments and a process of transition. And at that time, many of the people fighting for freedom and democracy in Latin America asked for international support. A lot of those countries now, Brazil, Uruguay, Chile, are now democratic. And yet they don't seem to be concerned about your struggle or the struggle in some other countries in Latin America where there is a different kind of authoritarianism. Could you just say a word about what is going on in Latin America today that you have this silence and this apparent lack of solidarity, a word we've heard a lot today, an apparent lack of solidarity with the struggle for freedom of expression? Thank you very much, Carl. One last question and we'll go back to the panel. Thank you. María Laura Patiño, de Fundación Mil Hojas. Creo que hay algo importante que mencionó Javier y que se vincula justo con estas dos preguntas anteriores. Cuando Javier mencionó esto de que cómo así se le estaba administrando al humor, esto tiene mucho que ver con cómo, desde el punto de vista que se concibió la ley de comunicación. Yo era la asesora en el momento que se inició el tratamiento de esa ley en la asamblea con el asambleísta César Montúfar y se discutía muchísimo el sustento porque no se entendía por qué teníamos que regular el ejercicio de un derecho, por qué se tenía que tener una ley de comunicación para regular el ejercicio del derecho. Y ellos decían, no, lo que vamos a regular es el servicio de la comunicación. Entonces, el punto era, a propósito de regular el servicio de comunicación, en la práctica lo que hicieron es restringir el ejercicio del derecho de comunicación. Y yo creo que esto es algo que se ha repetido en todo este proceso, no solo para el tema de comunicación, el tema de las universidades, el tema de las libertades empresariales, el tema de los derechos de las comunidades, en el tema del agua. A propósito de supuestamente regular el servicio que prestan hasta los bancos en este momento, el servicio del agua, lo que se ha hecho es básicamente transferirle al gobierno una serie de potestades para que pueda imponer restricciones. Esa es una cosa. Entonces, ahí pasamos un poco al sentido de tener
una estructura, un supuesto Estado democrático donde los gobiernos deberían tener un límite, el rule of law, y resulta que en la práctica es el gobierno el que está imponiendo los límites para el funcionamiento de todo tipo de organizaciones, instituciones, el ejercicio de derechos, etcétera. Es lo que estamos sintiendo. Y creo que Marta, lo hemos hablado y lo hemos discutido muchas veces, hemos hablado muchísimo de que lo que estamos viviendo es más que nada una forma de democracia formal, porque en realidad a través de esta cantidad de leyes, de normas, de regulaciones restrictivas del ejercicio de los derechos y de las libertades, se ha básicamente instalado un gobierno sumamente represivo. Thank you very much. I don't know, if, Carlos, do you want to start with some comments and then we'll go this way? And if you have any closing thoughts or remarks, right, this would be a good time as well. Respecto a la pregunta sobre la falta de solidaridad por parte de América Latina, creo que no lo vemos no solo en el caso de Ecuador, lo vemos hoy en el caso de Venezuela, ¿verdad? Es llamativo, lamentable, pero la realidad es que países que tienen, digamos, a los derechos humanos como estandarte, ¿no?, como principales políticas, como Argentina, ¿no?, Brasil, digamos, cuya presidenta ha luchado contra las dictaduras y ha sufrido por luchar contra las dictaduras. Nadie se ha manifestado en solidaridad con Venezuela o ha expresado reparos a esta ley de comunicación, a esta situación restrictiva que vive Ecuador, ¿verdad? Y es lamentable que así sea porque, en este contexto, Ecuador y Venezuela continúan, digamos, sin ningún tipo de llamado por parte de los países latinoamericanos, continúan con estas políticas represivas, ¿no? La Unión Europea sí lo ha hecho tímidamente, un comunicado, aunque menciona claramente lo que está pasando en Venezuela, y sí sigue con atención lo que está pasando en Ecuador, pero la situación en América Latina, el contexto político es muy difícil y ha hecho que ninguno de estos países expresen solidaridad. Es lamentable, desafortunado, pero es la realidad. Thank you. Javier. ¿No? ¿Pasa? Yo varias cosas. Primero, para responder ir con el tema de la solidaridad, yo creo que es lamentable. Yo siento que América Latina pensó que iba a vivir una, y muchos pensamos que íbamos a vivir una corriente, digamos, de un pensamiento inclusivo, más democrático, progresista. Esas eran las promesas de muchos de los regímenes que se presentaron como el recambio a gobiernos autoritarios, entre comillas, de derecha en América Latina, que fueron los socialismos del siglo XXI, y también otros gobiernos de corte de izquierda que no se inscriben exactamente en el socialismo del siglo XXI. Hay una cosa diferente, no es lo mismo hablar de Chile, Brasil, que de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, pero lamentablemente vemos que estas solidaridades malentendidas que se creen de compartir un proyecto común, a mí a veces me aterra que se repita más bien esa, pero en una clave, digamos, más soterrada, esa falta de atención al otro o de lo que le pasa al otro que pasó en el Plan Cóndor. No me parece terrible que estemos tan presos de imágenes que no sepamos de definir de dónde vienen los golpes y dónde están los golpeados. Me parece muy duro y creo que es uno de los límites de muchos de estos proyectos, que creo que lo que no se ha entendido bien es la universalidad de los derechos humanos. Pareciera que hasta a estas alturas todavía no entendemos que la potencia de las declaratorias de derechos es justamente ese carácter de universalidad y que siempre termina siendo más grave cuando golpean al que supuestamente está en nuestra sintonía que al que no está en nuestra sintonía. Y en casos como el de Ecuador, donde el enfrentamiento del presidente, por ejemplo, Correa, es con parte de los sectores precisamente de la izquierda que lo llevaron al poder, de sus enfrentamientos más fuertes y la gente más
perseguida y golpeada por ellos, los otros sectores de izquierda lo que tratan es de estigmatizar a ellos y decirles que son unos traidores a la causa, precisamente a los que siguen defendiendo el Yasuní, a los que siguen defendiendo el agua, a los que siguen defendiendo los principios que siempre defendieron, ahora ellos son los traidores porque no se alinean. Es terrible porque se ha convertido a las figuras de los líderes de estos procesos en lo que da contenido a los procesos. Es decir, se es democrático, de izquierda, se defiende los derechos humanos, si eres correísta y si estás contra Correa, eres todo lo contrario. No se habla de los principios de los que la gente hace, sino que se está definiendo en América Latina las cosas en función de esta ciega adhesión a determinados liderazgos o grupos que están en el poder. Y yo creo que ahí hay un error también de los estados que son hermanos, que están ahí, que por lo menos no creo que no pueden interferir, entre comillas, pero sí deberían por lo menos expresar su preocupación por el maltrato, por el abuso, por la violación de los derechos humanos en países como Venezuela. Un poco la pregunta que nos hacían sobre cuál es el límite del actuar presidencial. El límite del presidente Correa es todavía la opinión pública, tiene un límite, ese es su límite. El límite del presidente de Correa no es ni la ley ni la Constitución, eso hace rato ha demostrado que no lo rige ni lo constriñe. Nosotros hablamos en Ecuador que ya no tenemos decretos ejecutivos, sino edictos reales, porque los decretos que hace el presidente violan los reglamentos, violan la ley y violan la Constitución. La pirámide de Kelsen está al revés, ¿no? O sea, la Constitución, por sobre la Constitución hay cualquier otra disposición que se le ocurre a un funcionario menor meter como estatuto o reglamento. Pero sí hay un límite. Todavía le importa mucho al presidente Correa su imagen internacional, se explica allí lo que pasó con el Universo, le importa mucho al presidente Correa lo que pasa en términos de opinión, por eso trata de manejar los temas de opinión y por eso nuestro país, con todos los problemas económicos que tiene, es un país que hace una tremenda inversión en lobby a nivel internacional y en propaganda a nivel nacional. Esos son los límites todavía del presidente Correa y son los límites también con los que nosotros jugamos, por eso estamos aquí, porque nos interesa usar, tener ese peso para poder defender temas que están pasando en el Ecuador. Gracias, Marta. Javier, ¿algunas palabras a manera de conclusión? Sí, no, es que mientras hablaba del tema de los derechos, me acordé que hubo un simposio alguna vez, justo que hablaba de los derechos, y me llamó la atención que había un panelista que propugnaba el derecho a no agotar al público. Decía. Y sí, ciertamente que deberíamos incorporar ese. Gracias. No, bueno, muchas gracias. Thank you everyone for joining us today and please a welcoming. Big thank you. I'm sorry. Please remember to return your interpretation equipment at the front. And thank you again. If you would like to be in our mailing list, there's also a list at the front. Please make sure to include your name. Thank you everyone. La única actitud de la Mastercard, no te puedo dar. Oye, quiero seguir en contacto contigo. Ya, gracias, chévere. Te escribo ahí. Gracias, mi querido. Como los migrantes. Ok, thank you very much. Oh, thank you. I don't have one. Only MasterCard, but... Thank you for coming. John, Javier. Sí. ¿Sigues acá hasta cuándo? Domingo. Sí, aquí estamos hasta... ¿Te han dicho algo los pibes? Aflojar con los lujos. ¿Sabes qué? No, pero la Nila, por ejemplo. Sí, te he dicho algo. Justo cuando hice el dibujo de lo de Marta, que archivaron el caso, de la manera más tonta, ¿no? Claro, el tipo.